¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, ya vamos acá para ahora sí que el ejido Conrado Castillo. Bueno, ahorita vamos al ejido de la Azteca, donde por ahí arrancará una cabalgata en honor a San Judas Tadeo, que bueno, hoy es el día de nuestro santo patrono. Y bueno, pues venimos de Tula, casi no dormimos, pero ya vamos con mucho cariño y ahora sí que a grabar esta bonita cabalgata que iniciará ahorita a las 10 de la mañana, ahí saliendo del ejido de la Azteca hasta el ejido Conrado Castillo de Llera, Tamaulipas, y agradeciendo por ahí a don Beto Mandujano, ahora sí que está por allá en Texas, por hacernos el contacto. Ya este es el segundo año que grabamos, o el tercero, ¿no? Tercero creo. Y y contentos de estar por acá grabando esta, no es el segundo, porque el tercero va a ser ya con la Virgen de Guadalupe, que también por ahí vamos a estar grabando. Y pues ahora sí que a toda la familia Mandujano, muchas gracias por traer las cámaras de Espuelas y Caballos, y vamos a estar ahí grabando lo que viene siendo la cabalgata, la comida, creo que tendrán una misa, los danzantes, baile. Y bueno, por ahí trae muchos regalos. La vez pasada regaló no sé cuántas, ahora sí que chavindas para los cabalgantes. Hoy también va a regalar tantas chavindas. Hubo mucha cheve para la raza que quería echarse mucha comida, mucha barbacoa. Y bueno, pues agradeciendo a la familia Mandujano por llevar Espuelas y Caballos. Aquí aprovechamos para grabar, ahora sí que esta bonita imagen donde lo acaban de poner. Yo creo que tiene como un mes, don Luis. ¿Cuánto tiene? ¿Un mes más o menos, don Luis? ¿Un mes más o menos tiene? Sí, antes de que se fuera. Sí, un mes más o menos. Ay, don Luis, un mes tenemos así, y ya de cuenta que, pues acá es Gómez Farías, oiga. Gómez Farías, Tamaulipas, y ya de cuenta que pues quisimos pasar y hacer este video para ya seguirle para allá lo que es a la cabalgata. Pues acá estamos, ya vamos para Llera, Tamaulipas, a elegido el Azteca. Dios lo bendiga mucho, y arre nos alcanza. Y va de nuevo. Miren nomás, no se puede pasar desapercibido. Grabamos naranjos, grabamos cañas. Estos son puros sembradíos de puro aquí mango. Acá andamos. Ahora sí que en esto, mire cómo se ve, qué bonito. Puro mango, no sé cuántas hectáreas. De este lado ya está el mango ya grande, mire. Acá el negocio es más de mangos. Aquí no es como las calles de allá de ¿cómo se llama? Las calles de Miquihuana, todas empedradas. Pero es rústico, así es aquí normal. Y miren, puro mango sembrado, ¿eh? Y de aquel lado ahí se alcanza a ver caña. Toda una cañera. Estamos aquí entre Llera y Gómez Farías. Qué bonito está lo bonito, miren. Estamos llegando, mire, Bañario de la Azteca. Bañario de la Azteca. Chulada. Mira. Qué chulada. La naturaleza. Aisle para los nacimientos. Y no te la acabas volteando ni para abajo. Aquí llegamos a la Azteca, mira, aquí es el Azteca. Había un río muy bonito, bueno. Ahorita vamos a agarrar por otro rumbo. Sí. ¿Aquí se junta? Ya llegamos temprano. Ya llegamos a la Azteca, mira, aquí se ejido. Ejido de la Azteca. Ya llegamos, vamos a esperar a la raza que llegue. No ha llegado Naiden. ¿Listos para cabalgata ya? Listo, listo. Vámonos. ¿Listo, listo? Sí. Ahí, hijo. ¿Ya dónde viene, compadre? Hasta luego. Dijeron que no lo lograría y a poco no tiraron pedradas esos días. Soy como Catarino, me curo con saliva. Las balas que me tiren no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando día con día. Si todavía no estamos donde dije algún día, seguimos el camino. Por nada se desvía. Y ahí sigan insistiendo que ando como quería. Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos. Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando, porque las envidias se van asomando si vas avanzando. Y ahí les va una mía que como el Canelo yo estaré peleando. Pa' fracasar. Y ahí sigan insistiendo. Y este es su compa Z Márquez Junior, oiga. ¡Ay! No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo que murió el quemado un día. ¿Ya listos, compadre, para la cabalgata? Ahí andan. ¿De dónde viene? ¿Dónde nos acompañan? ¿Del Encino? Encino, Texas. Saluditos que quieran mandar, compadre, por ahí. Bueno, pues aquí estamos ya desde el ejido Azteca para comenzar la cabalgata en honor a San Judas Tadeo. ¿Listos, compadre, para la cabalgata? Listo. ¿Desde dónde vienen, compadre? De Vicente Guerrero. De Vicente Guerrero. Sí, es. Saluditos, compadre, que quieran mandar por ahí. Les pido que le metas a ese de Santiago, le gusta mucho mandar saludos. Ah, el compadrito le gusta mandar saludos. Aquí saludos para toda la raza aquí que se encuentran esta mañana. ¿Listo para la cabalgata, compadre? Y aquí estamos. Dile. Bueno, pues aquí va llegando más racita a caballo para en unos momentos más dar inicio a la cabalgata en honor a San Judas Tadeo. Pues aquí seguimos grabando por Espuelas y Caballos. Esta historia merece unas letras. Vámonos acomodando, ¿qué les parece? Primera llamada a todos los cabalgantes. Vengan chavagá porque ya merito tenemos este punto de partida aquí en el ejido El Azteca. Muy buenos días a todos los cabalgantes que se dieron cita a este llamado tan bonito como el año pasado, ¿verdad? Ya 2 años. ¿Listos? ¿Estamos? ¿Sí? Primera llamada. De este hermoso lugar de los aztecas, agradeciendo de antemano la gentileza a nuestras autoridades de este hermoso lugar por abrirnos una vez más las puertas de su comunidad. Gracias a todos y cada uno de los habitantes de este hermoso lugar. Gracias a nuestro amigo Espuelas y Caballos presente en el arranque. Así conmemoramos un aniversario más de nuestro patrono San Judas Tadeo. Gracias a la familia Mandujano y sobre todo agradecemos la presencia siempre entusiasta de todos los cabalgantes, amigos, jinetes, hombres, mujeres y niños que se concentran el día de hoy para arrancar así con este conmemorable aniversario más de nuestro San Judas Tadeo. Todo listo, vayan acercándose amigos jinetes, nos acercamos para partir, la misa será a partir de las 12, esperamos llegar a esa hora o un poquito más tarde, pero haremos lo posible. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias aquí a nuestra conductora estrella que viene a hacerse cargo y bajo su responsabilidad estará la conducción en algunos momentos de este gran, pero gran conmemorativo aniversario de nuestro santo patrono. Rumbo a El Peñón, estaremos en el panteón municipal de ahí, del Encino, estaremos en la iglesia también de ese mismo lugar y estaremos arribando al ejido Conrado Castillo, donde se estará llevando a cabo el festejo tradicional, agradeciendo de antemano a la familia Mandujano. Desde aquí, un saludo y un abrazo fraterno a nuestro amigo Beto, gracias a toda su familia, gracias a los cabalgantes, amigos. Vamos a sentarnos. Ok, probando audio. Voy a mover para curar de Tamaulipas mi tierra, de Tamaulipas mi tierra. Soy el mejor para curar, casi cualquier animal, por más que me dé la guerra. Ayer me quedé leñar a los leones de la sierra, a los leones de la sierra. ¿De dónde viene? Aquí miro. Hermano, miren nomás los niños, es lo bonito. Esos niños que son ya también parte de esta cabalgata. Y aquí vamos arrancando desde el ejido de la Azteca hasta el ejido Conrado Castillo. Caballón que trae muchacho. El güero se ve en la moto, el güero se ve en la moto, mire. Bueno. Bueno, no, San Judas Tadeo hoy 28 de octubre 2022, oiga. Innovación Huasteca, buenos días nuevamente aquí en esta cabalgata, mi gente bonita, ya todos los cabalgantes, todos los jinetes ya se incorporan, ya vamos a partir de aquí al Peñón, como lo acaba de decir nuestro amigo el profe, ya ahorita, ahora sí que inicio para esta bonita cabalgata, también transmitiendo en vivo los Espuelas y Caballos, aquí andamos en este aniversario a San Judas Tadeo, bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos a esta gran cabalgata, gracias por acompañarnos un año más, gracias a la familia Mandujano de elegido Conrado Castillo, conocido como Las Fortunas, allá los esperamos, ahora bailan, ganos a Dios a toda la gente de la Azteca. Buenos días familias bonitas aquí presenciando esta bonita cabalgata que vamos a arrancar. Y los chicos de Innovación Huasteca ellos dicen a qué horas porque si no, yo les digo. Huasteca del Encino de Llera de Canales, claro que sí. Saludos a toda la gente que está aquí diciéndonos adiós aquí en esta bonita cabalgata que vamos arrancando aquí en la elegida La Seca, municipio de Gómez Farías, no recuerdo. Eso es todo, gracias amigos. San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús. Toda la iglesia te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades y sufrimientos, particularmente para que podamos dar gracias a Dios en tu compañía por toda la eternidad. Ahora chicos, sigamos con esta bonita música, en esta bonita cabalgata San Judas Tadeo. ¡Vámonos! Hoy nomás, ahí quedó. Eso es todo. Oye, qué bonito todos los cabalgantes. ¿Cómo vamos chicos? Ya tenemos algo, todavía no. Eso, que no levanta la mano, joder. Órale. Thank you. Hoy sí va mal, hoy que ando de perdiguero, hoy que ando de perdiguero. Me disculpan si va mal, me disculpan si va mal, porque ando de perdiguero, porque ando de perdiguero. Me disculpan si va mal, se los digo como tal. Quiero decirles primero, la gente de la capital y también los de Guerrero que y seguimos para Conrado Castillo. Aquí estamos, cabalgata en honor a San Judas Tadeo. Un saludo a don Beto Mandujano, que está por allá en Texas, a toda la familia Mandujano por traer a Espuelas y Caballos. Y arre por si alcanza. colgando los árboles aquí arriba, mira nomás. San Judas Tadeo aquí en el Peñón de Llera de Canales. Gracias nuevamente y bueno, pues estamos de fiesta y seguimos todo el día de fiesta porque hoy es el santo patrono San Judas Tadeo. Bienvenidos a todos aquellos que apenas se incorporan a esta cabalgata. Mil gracias de verdad en nombre de la familia Mandujano. Vamos rumbo a las fortunas a Conrado Castillo para todos aquellos que nos quieran acompañar. Más tarde, al ratito la misa, luego la comida, ¿por qué no? A la tarde, 6 de la tarde, en punto a las 6 de la tarde, ahí en Conrado Castillo y dale sus comandos. Así que ya los esperamos a todos ustedes en el gran baile. Gracias a Bonito Ejido El Peñón, muchas gracias, hasta la próxima. Y vámonos de todo. Tengamos Innovación Huasteca con nosotros. Desde quien coronado y su hijo. Pistola y 30 plateados. Que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la buen rancho y en cualquier chaparrotiero. Gracias por la gentileza de su acompañamiento. Estamos aquí en la casa de todos. Yo les pido que se quiten el sombrero, la corona de Dios, la corona del hombre. Estamos aquí frente a la tumba de doña Cuquita, la señora madre de nuestro hermano, de nuestro amigo Beto Mandujano. Desde aquí, hermano, te queremos decir que aquí está tu gente, tus amigos. Aquí están los hombres de a caballo, los hombres que a lomo de caballo hacen posible este conmemorable y emotivo, muy emotivo, homenaje a San Judas Tadeo. Y aquí, frente a la tumba de tu señora madre, el ser sublime que te dio la vida, por ella recibe nuestro amigo Beto el aplauso de los jinetes. De todos nosotros, un aplauso fuerte para Cuquita. Hasta el cielo va nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, y decirte, querido amigo, que gracias por desprenderte de lo mucho que Dios te ha dado, y que esto es una muestra y un gesto invaluable del ser humano que tuvo tu señora madre, que parió y parió bien a un hombre cabal, a un hombre del campo, que nos olvida sus usos y sus tradiciones, y con ello emblemáticamente te conviertes en un hijo predilecto de esta hermosa región. Y aquí, frente a las faldas de nuestra hermosa Sierra Madre Oriental, Beto, hermano Mandujano, elevamos una plegaria para que siempre Dios te bendiga desde donde estés. Elevamos esa plegaria pidiéndole a San Juditas, hoy en su día, a Dios Todopoderoso, que es el gran arquitecto del universo, a nuestra Madre de Guadalupe, para que siempre te cuide y te bendiga y siga siendo posible este homenaje grandioso que rindes gracias al esfuerzo y a tu trabajo. Gracias, hermanos. Ahora sí, la música para festejar y decirle a tu señora madre que aquí está presente siempre la bendición de su sagrado hijo, Beto Mandujano. Adelante, muchachos. Gracias. Ese tema que nos estaban pidiendo. Se pasan los minutos, las horas y los días, se pasan las semanas, los meses y los años, y viene a la nostalgia, y viene a recordarnos que alguna vez reímos y que otra vez lloramos. Una noche de julio, de una guitarra vieja, al calor de un tequila nació una serenata, y de mis ojos tristes, con lágrimas brotaban, al oír esa canción que a ella le gustaba. Que se la quise mucho, que se la amaba tanto, pero me dejó una tarde y me dejó llorando. Ella no fue mi novia, ella no fue mi amante, ella era mi madre. Así pasan los años, yo no voy a olvidarla, porque siempre aprendí de mis recuerdos. Ella me dio cariño, me dio su vida entera, y yo le haré mi vida porque nunca se fuera. Que se la quise mucho, que se la amaba tanto, pero se fue una tarde y me dejó llorando. Si me ven estoy usando, no me llamen cobarde. Ella no fue mi novia, ella no fue mi amante, era mi madre. Bueno, fuerte el aplauso hasta el cielo para la mamá del señor Beto Mandujano, claro que sí. Muy bien, los chicos de Innovación Huasteca. Hay misa, hay comida, hay esto apenas va a empezar, oiga. Buenas tardes, sigan, chicos. Hecho, otra. Vale, mantenernos con los hombres huastecos, compadrito. Todos los jinetes se suben a las cámaras porque, ay, no vamos a ser famosos en esta tarde, oiga. Porque le salió la oferta que yo también para Llera, que enamora a una maestra para que lo mantuviera. Que reque. Porque le salió la oferta que yo también para Llera, que enamora a una maestra para que lo mantuviera. Que reque. Con la cabalgata se reúne igualito que tú y tiene la misma mirada que tú. Ahora se reúne igualito que tú. Y cuando se marcha se cola pistola y si no camina la persona cola, tiene la misma mirada que tú. A veces se reúne igualito que tú y tiene la misma mirada que tú. A veces se reúne igualito que tú. Para todos los clientes, nos vamos a estar entregando los boletos aquí. Los boletos, venga maestra, véngase maestra, no, hacemos equipo. Sí, todas. Aquí vamos. Pues quiere bajar la mitad nada más. Amigos clientes, aquí se les va a entregar el boleto para el sorteo. Ahí dentro de unos breves instantes, llegando ahí, después de la misa, después de que el párroco, el padre termine su misa, ahí se le va a entregar y vamos a hacer la rifa. Ahí están otros más. Ustedes traen los otros ahí en el botecito. Usted sabe cuáles siguen ahí, maestra. Sígale. Allá. ¿Ya les terminó la misa? Ok, gracias a Dios. Uno por persona. Va, pásale, jinete. Pásale, hijo. Pásale. Sí. Pásale, váyale pasando. No hay que me queden, que quiero para que no se amontone mucho. Despacito, tranquilo. Déjame hago para acá, porque todavía me faltan varias cabalgatas. Vámonos, pásale. Ahí, papacito, dale, Héctor. Quítate, hermano, ese no viene a caballo, dale. Vámonos. Quítate, hermano. Vámonos. Dale su boleto. Pásale, hermano. Gracias. Los boletos, miren nomás. Gracias por la rifa, por su participación. Estaremos entregándonos la premiación en unos momentos más allá. Cortesía de nuestro amigo, de la familia Mandujano, gracias a Dios que lo está bendiciendo y hoy en este festejo. Pásale mijo, ahí déjalo, pásale, dale un boleto a ese déjalo para el último, anda enamorando a la maestra, vámonos, ahí va, ese ya no le des a ese, vámonos, dale, síguele, vámonos compadre, vámonos. El que sigue. Una amabilidad de nuestro hermano Beto, la familia Mandujano, gracias a Dios, los bendice. Y muchas gracias en este grandioso día festejando a nuestro San Juditas Tadeo. Pásale mijo. A nuestro San Juditas Tadeo. Como siempre, año con año, y agradecemos al gran arquitecto del universo el habernos permitido llegar hasta este tiempo otra vez, hasta este día maravilloso. Pásale, bella y hermosa dama, montada, claro que sí, gracias, bendiciones, pásale mijo, Bendiciones de nuestro hermano y su familia Mandujano. Gracias a toda la familia Mandujano que hoy también coopera y ayuda. Y aquí están los muchachos trabajando. Pásale, hija. Pásale, mami. Pásale, pásale. Pásale, 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 mijo. Vente, vente. Aquí hizo. Así los muchachos nos tiran bien canijillo. Vente, dígale. Órale. Denle su boleto, maestra. Gracias, gracias. Denle su boleto. Pásenle. Allá lo esperamos ahorita en el sorteo, en la rifa. Pásenle, pásenle. Gracias por su asistencia al lomo de caballo. Así se fundaron los primeros pueblos, las primeras rancherías, así se fundaron nuestros grandiosos ejidos, claro que sí. Y aquí vienen los hombres de a caballo de acero, claro que sí. Gracias, gracias, bendiciones, pásenle, muchas gracias. Y bueno, pues hace mucho tiempo. Pásale, pásale ese de la moto, pásale. Los de caballo, denle, los de caballo. Ahí nos esperan antes, vámonos, vale, compadre. Vale, ya, compadre, ya no te... Ya, salte, salte, compadrito, porque te van a atropellar. Vámonos, allá te van a dar el premio, allá adentro, profe. Adentro le darán el premio. Ese es mi profe. No le vi el número. Ahí está mi profe. ¡Vámonos! Nos somos los de caballo, al lomo de caballo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Gracias, jinetes. Hermosa estampa. Hermosa estampa. Ahí va. Hermosa estampa de los hombres de caballo, nuestros hombres y mujeres, jóvenes y niños, en esta hermosa tradición que año con año, se lleva a cabo, gracias a la participación de nuestro amigo. Hay más cuidado con el palo ese. Pásele. Pásele, pásele. Sí, ya trae. Pásale, pásale. Pásale, pásale, compadre. Pásale, pásale, pásale. Pásale. Órale. Pásale, compadre. Dale, dale, dale. Después hacen una reunión allá en el ejido. ¡Vámonos! Dale, compadre. Avánzale. Vámonos. Dale, Paco. Vámonos. Vámonos. La hermosa estampa de los hombres de caballo, los jóvenes, las mujeres y los niños, festejando gracias a nuestro hermano, nuestro amigo. Y aquí, bajo la grabación siempre de Espuelas y Caballos, que hoy no se podía perder este maravilloso evento de aniversario de San Judas Tadeo. Y bueno, pues nuestros amigos que nos complacen con su música. Armonía, innovación, innovación huasteca, que dice así. Acá los agarré en el área. ¡Órale! Vete de ahí, maestro. Innovación huasteca. Allá luego continuamos con la música. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Avánzale, compadre! ¡Avánzale, compadre! ¡Avánzale! ¡Avánzale, compadre! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta cortita, compadre! ¡Señora Café Coloso, no le dice! ¡Avánzale! A los hombres y mujeres de caballo que hacen posible esta hermosa estampa, celebrando el aniversario de San Judas Tadeo. Gracias. compartan, Rosita. Mire, pues ya vamos llegando a Conrado Castillo por aquí, miren, en el municipio de Llera, Tamaulipas. Y por aquí están los regalos, yo digo que son los regalos estos, miren. Una montura, chavindas, alimentos por ahí. Son los regalos por ahí. Esperemos y no se corte la transmisión ahorita. Bueno, ya está por aquí la danza, miren, danzándole aquí a San Judas Tadeo. Miren nomás. tiene boletín de un jinete, quedó por allá, le quedó dos jinetes. Alguien que me pueda echar la mano, ya veo más jinetes. Trae boletitos o no, que echenme la mano, por favor. A la Beto Mandujano también, vieron las transmisiones en vivo de esta bonita cabalgata. Ahí las escuelas y caballos también acompañando. Saludos, gracias muchachos. Y por supuesto, hermano que no pudo dejar de asistir en esta bonita cabalgata. Claro que sí, oiga. A todos los amigos, pues bueno, por ahí va a ser la rifa, miren nomás, rifando. Que tengan boletín, chavindas, hermano, alimentos, favor, monturas, por ahí también. Si ¿sí me escuchan o no? Eso es todo. Claro que sí, Lupe Zapata, Vicente Guerrero, eso. Nos acompañan de Jicotencan. A ver, levanten la mano los de Jico, ay, ay, ay. Eso es todo, oiga, muy bien. ¿De dónde más nos acompañan? A ver, los jinetes. San Isidro, de Lira de Canales. Eso es todo, muy bien. ¿De dónde más nos acompañan, jinetes? Cuéntenme. ¿El Conrado Castillo 3? Ah, son 3. Ah, excelente, oiga. Muy bien, enséñeme porque yo no sé. Oiga, allá veo un jinete más. No tiene boletita aquel jinete que va por allá. Le quedan dos jinetes. Alguien que me pueda echar la mano, allá veo más jinetes. Traen boletitos o no, échenme la mano por favor. A las personas que me puedan decir, a todos los jinetes que traen boletos, arrímense por favor, porque vamos a empezar con este gran sorteo. La verdad que son muy buenos regalos de parte de la familia Mandujano aquí de Conrado Castillo. Necesito que todos los cabalgantes, los jinetes se acerquen por favor. Ay, compartan, compartan. Ya espanté un día, dijo aquel. Así es que todos los jinetes, por favor, acérquense en unos momentitos más. Yo sé que está fuerte el sol, el calor, pero ¿a poco no nos la pasamos bien chido la cabalgata? ¿Verdad que sí? Eso es todo, muy bien, claro que sí. A todos los jinetes, por favor, acérquense. A ver, una indicación por acá, dígame. Bueno, sí, muy buenas tardes, amigas y amigos todos, en este emblemático día hermoso, aquí, en el ejido, Conrado Castillo, una vez más, saludando y diciéndoles a todos ustedes, los amigos de a caballo sobre todo, y a toda nuestra gentil concurrencia que hoy nos acompaña aquí, en esta maravillosa iglesia, santuario de nuestro San Judas Tadeo, que hoy hemos conmemorado una vez más. Gracias, muchas gracias a los ejidatarios de aquí, pero sobre todo a un hijo predilecto de aquí, de Conrado Castillo, nuestro hermano Beto Mandujano. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí una vez más y hacer posible, hermano, este gran evento que ya es una tradición histórica y que año con año se está realizando aquí. Claro, ya está aquí su familia muy listos, prestos. Vamos a decirles la mecánica, hermanos y amigos, cabalgantes, los jinetes, sobre todo los que traen su boleto por ahí. Listos con su boleto, miren. Tenemos por ahí para regalos. ¿Dónde está Mario? Nuestro amigo Mario. Mario. ¿Dónde está Mario? Ya tenemos todo listo, Mario. Tenemos chavindas. Tenemos navajas, tenemos costalitos de alimento, ¿verdad? Y tenemos una montura que es el premio mayor, el predilecto, que siempre es, sobre todo, ese sello distintivo de nuestro hermano Mandujano que viene. Y otros de sus hijos estarán entregando los respectivos premios, ¿de acuerdo? Estamos, nuestros amigos jinetes, por ahí se les entregó un boleto. Boleto en mano, participa. Si quieren a lomo de caballo, si quieren a pie, apersonen por ahí su animalito, denle descanso, no sean ingratos, y si no, bueno, pues así nos vamos, así pasamos, así es de que estamos listos, Mario. Estamos listos, Mario, por allá pasamos, vamos a pasar por allá, y bueno, estamos listos, la maestra aquí va a sacar los hijos. ¿Quién saca el boleto? Pasa, chiquitín, sube, Pelayo, sube. No, va a subir. Deja que suba, maestro, aquí que se pare arriba, mira, aquí. Súbelo arriba. Súbelo. No se cae, hombre. Es de rancho. Dice, acá y lo levantamos y lo volvemos a subir. Órale, volteate para acá. Hola, sí. Va a ser... No, ya traen ahí el número. Ya traen el número. No se desesperen, Pérez. Hay premios, nuestro amigo mandó premios para los 30 jinetes que venían con nosotros. No, que no. Ahí va, ya comenzamos esto. Ahora sí, maestra, adelante. Pues bueno, ya está comenzando la rifa, miren por ahí. Y ese número... Terminación 180. Boleto 180. Chéquenle. Chéquenle bien. Terminación 180. Termina en 180. 180. ¿Quién dijo yo? ¿Onta? 180. No llegó. Bueno, pues por allá andar haciendo... la necesidad más importante, que es amarrar el caballo. Anda amarrando el caballo. Bueno, número que sigue, número que sigue. Órale. Sácale otro, mijo. ¿Eso quién es? Oye, hazte para allá, oye. Hazte para allá. A ver. Terminación. 1, 7, 5. Llévense a Piporro, hombre. 1, 7, 5. Nadie. 175. No, viene, no viene. Ya no viene, ya no viene. Viene, viene. El primer premio, Mario. Viene para acá, Espuelas y Caballos, presente en esta grandiosa, grandiosa ceremonia. Entrega, ¿dónde está, Chico? Ahí va, entrega, ahí va el premio. ¿Dónde está el muchacho? Órale, ándele, nada más ese guárdalo, porque la mujer anda bien brava. 178 a las 5, 178, 178. Casi no hay chavindas, 178, nada más 178. ¿Cuántas serán? ¿Cuántas chavindas serán? Gracias. 100 chavindas. 100 chavindas, ¿sí? Qué bárbaro. Saca otro, bebé. Saca otro. Los mandados a hacer esas, las mandó a hacer esas. Miren, exclusivas, se rayó un Beto. El único en Tamaulipas que ha regalado 100 chavindas, oiga, en 6 años que ando trabajando yo. Vamos comenzando tú. Cada vez está más peor porque mire, está exagerando en regalos, oiga, hasta alimentos y monturas. Al otro un caballo, don, al otro un caballo. 52. ¡Jota! ¡Órale! Ahí va. Ahí. Ahí mero. Entrega a familiares. Ahora, si ya quieren bajar, papá. Ya si quieren bajar, no podemos subir a otros. ¿No? Saca otro número, hijo. Corre, saca otro, papá. Otro. Que tiene miedo a los caballos. Déjenlo que tenga 15 años y va a volver hasta potranca, se va a llevar el grato. Corre. 178. 178. 178. ¿Qué premio es, Mario? Dame el premio. 178, 178. A ver, ¿quién es por ahí? A ver. 1, no sale, no sale así. A la 1, a la 2. Una chavinda. Una chavinda por ahí, van a regalar. A la 1. Regalo. 178 a las 2. 178 a las 3. 178 a las 4. 178 a las 5. 178. ¿Quién será? 178. 178. ¿Quién será el ganador? 178. Gracias. Dame otro, saca otro, bebé. Saca otro. No, ahí va ahorita, espérate. 130, todavía no lo da. No, espérate. Vamos comenzando tú. 152. 152. 152. 152. ¡Órale! Ahí viene. Por ahí está. Una chavinda también. Mandujano, gracias. Gracias, muchas gracias. 123. 1, 2, 3. 123. 123. 123 por ahí. Ahí viene, viene. Allá pásale, hermanito, vean, pásale por ahí, Juan. Va una representante del 123, felicidades. Gracias a nuestro hermano, a la familia Mandujano, muchas gracias. Felicidades. Y viene el siguiente, sácale papá, sácale. Muévele, sacúdelo. Que tiene arena. ¡Vámonos! 160, 160, 160, 160. Adiós las flores. 160. Ahora sí llegaron las playeras. 160. 160. 160. Dale, Cresilac, ahí te va, hija. Ahí te va. Siguiente. 082. Como la canción. Mírala, hermana, escóndala, la vieja tú. No se la vayas a dejar cerquita. Se lo pones allá afuera, porque son bien bravas las viejas allá afuera. ¡Ámelo! Dale, 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 dale. Como la piñata. ¿Qué trae ahí, oiga? ¿Qué trae ahí, oiga? 1, 2, 4, 124. Ahí traen ahí playeras, mire, playeras, también regalaron playeras, chavindas, alimento, mire. Regalos de la danza primero. Para los danzantes. 079. 161. 162. 3. 160. Ahí va. Órale. Otra. Órale. Oye, pues ese, denle un bulto de crecimiento y ese que ni crece ese. Ese ni crece, miradlo. Dale, Cresilac, ahí te va, hija. Ahí te va. Siguiente. ¡Vámonos! Por ahí ya se llevaron un bulto por ahí de alimento. Y es el número. El número. Dale. 082. 082. 082. 082, se la llevó, se la llevó. ¡Conta! ¡Órale! 082. 082. Como la canción. Mírala, van a esconder a la vieja tú. No se la vayas a dejar cerquita. Lo pones allá afuera, porque son bien bravas las viejas allá con navaja. Oye, ahí va. Si con las manos del metate son tremendas, te imaginas con una navaja. 103, 1, 103, 03, 103, hoy nomás. 103, órale, 103. Ahí van las playeras, ahí van las playeritas. 103. Ahí van las playeras, miren, de San Juditas, ahí están regalando las San Juditas. Vente por acá por el San Juditas. Por la orilla del corral, papá. Dale para allá. Padre, ya se ganó también. Dale para allá, allá, allá. ¡Ámelo! Dale, 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 dale. Como la piñata. ¿Qué pide? 124. 124. Una chavinda se ganó. Órale, papá, pásale para allá, órale. Mi compadre también se ganó por ahí. El que sigue, como la feria. Y échale uno, y échale otro. Mira, mira, mira. ¿Y tú qué? Ya te toca. Órale, ámelo. Ámelo. 079. Bueno, mi compadre ya se lo ganó, mi compadre. Allá están los premios, míralo. Allá están 079. Ahí va. Acá son dos, ¿qué? Espérame. Deja de desenmarañar. Ya están, son dos. Espérame. A ver. 079. Nada más es uno. O sea, colado. Ahí está. 079. Va. ¿Quién es? ¿Quién es otra? ¿Qué número? 115. 115. 1, 1, 5. Pásale, compadre. Allá va mi compadre. Gracias, Beto. Gracias, hermano. Gracias. Y bueno, en este grandioso recorrido. Que tengan así una... Ahí regalando esos premios, miren nomás. A todos los cabalgantes por ahí, bueno, la rifa ahí. 139, 139. Mi compadre ya se ganó una chavinda por ahí, una chavinda. 139, 139. Ahí viene, nomás, ahí viene, viene. Allá está, compadre. Dale a la derecha. Como si trajeras un bocho. Dale. Ahí va. ¿Qué sigue? Una chavinda por ahí. 089, 089. 080, papá. Ah, nada. ¿Qué trae el ganero solitario? ¡Órale! 089. Sale, vámonos y muévele, sacúdele que... Y le dan la... Ah, bueno, bueno. Nunca, nunca, nunca. Nunca jamás. 099. 099. 099. Y hoy se lleva un toque de alimento, papá. 099 a la una. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí va. Órale, papá. Échale 099. Dame el otro. 148. 148. 148. 148.